Hola, hola amigos de YouTube. En esta ocasión traigo un video de cómo hacer gel antibacterial. Vamos a hacer 2 kilos, pero con la fórmula podemos hacer de 2 kilos en adelante si lo prefieren. Si quieren hacer 10 o incluso nada más 1 kilo. Lo único que tenemos que hacer es dividir las cantidades de la fórmula por la cantidad que queramos preparar. Ingredientes. Agua 800 gramos. Alcohol del 96 grados 1144 gramos. Glicerina 58 gramos. Carbopol 8 gramos. Trietanolamina, esta la vamos a dosificar en pequeñas cantidades dependiendo de la consistencia que nosotros queramos lograr. Al final del video tengo una sección donde vamos a tener preguntas y respuestas. Bueno, para hacer el gel antibacterial necesitamos un recipiente con capacidad de 2 kilos o más. Tenemos el agua ya pesado. Tenemos el alcohol también ya pesado. Aquí tengo la trietanolamina, la tengo en jeringa para poder dosificarla. Tenemos el carbopol. Y tenemos la glicerina. Ok. Bueno, primero vamos a vertir lo que es en el recipiente. En el recipiente de 2 litros vamos a agregar primero el carbopol. Después vamos a agregar lo que es el agua. Y con un batidor vamos a mezclar. Aquí en la mezcla lo que vamos a tratar es de disolver el carbopol con el agua. Vamos a tratar de que no queden brumos. Este proceso lo pueden hacer incluso 24 horas antes. Por ejemplo, pueden poner el carbopol en el agua y dejarlo que se hidrate el carbopol. Sería mucho más fácil. Bueno, una vez que ya hayamos agregado el carbopol, le hayamos mezclado, vamos a incorporar lo que es la glicerina. Y vamos a continuar mezclando, de tal forma que no queden brumos del carbopol. Después vamos a agregarle lo que es el alcohol.
Después vamos a ir agregándole la tretanolamina poco a poquito. La cantidad de la tretanolamina, como dije en un principio, va a ser de acuerdo a la consistencia que nosotros queramos que el gel quede. Por ejemplo, a mí no me gusta que quede muy muy espeso, porque la verdad, cuando los geles están muy espesos, luego quedan las manos muy pegajosas, y eso a mí la verdad es una sensación desagradable, al menos para mí. Va a haber algunas personas que sí les agrade muy muy espeso, pero en este caso yo lo voy a preparar de una consistencia ni muy espesa ni muy líquida. Como pueden observar, después de estar ya mezclando la tretanolamina, se empieza a espesar ya el geste, la mezcla. Le falta un poquito más. Si quisiera que quedara más espeso, únicamente lo que tengo que hacer es agregarle un poquito más de tretanolamina. Para mí esta consistencia ya está muy bien, por lo cual yo ya no le voy a agregar más tretanolamina. Y ya estaré listo para envasar. Y listo, ya quedó. Como pueden observar, la claridad de nuestro gel está un poquito blanquecino. No se preocupen, después de 24 horas o 48 horas, el gel se vuelve completamente transparente. Y listo, ya lo podemos usar sin ningún problema.
La verdad es que la consistencia sí me gustó. No siento las manos pegajosas. Está perfecto. Muy bien, ahora pasamos a las preguntas y respuestas que probablemente me pudieran hacer. Bien, pregunta número 1. ¿Dónde puedo conseguir el carbopol y la trietanolamina? El carbopol y la trietanolamina, al menos aquí en México, hay unos establecimientos que se llaman droguerías. Es donde venden los materiales para hacer productos de belleza, de limpieza también. Entonces, o también lo pueden conseguir por Mercado Libre o en algunas páginas donde vendan productos químicos. Segunda pregunta que probablemente es si le puedo yo agregar un colorante o un aromatizante artificial. Claro que sí. Esto ya va a ser dependiendo de cada persona y del gusto de cada persona. Para el color yo les sugiero que compren pintura vegetal y la esencia también va a ser al gusto. Por lo general una muy muy rica puede ser lavanda, puede ser de rosas, de menta también, pero eso ya va a depender del gusto de cada quien. Caducidad. ¿Qué fecha tiene mi caducidad de mi gel antibacterial? Como está hecho de alcohol de 96 grados, va a ser muy difícil que se me caduce o que se me eche a perder el gel. Entonces me puede durar hasta más de un año siempre y cuando esté tapado mi recipiente para que no se me evapore el alcohol. Una vez evaporado el alcohol, sí es posible que se me eche a perder y que se le formen incluso hongos por el agua. Siguiente pregunta. ¿Puedo sustituir los gramos por mililitros para las medidas? Desafortunadamente no. No vamos a sustituir los gramos por los mililitros. Y esto se debe porque la densidad de algunos productos químicos es diferente. Entonces, por ejemplo, si nosotros midiéramos el agua, un litro de agua en cuestión de mililitros, y un litro de alcohol igual en mililitros, aunque sean 1000 mililitros de alcohol y 1000 mililitros de agua, el peso es muy distinto porque pesa menos el alcohol que el agua, ¿sale? Entonces si no tienen báscula, traten de conseguir alguna o inviertan y cómprense una que pueda marcar los gramos. Es muy excelente inversión, ¿eh? La verdad es que se los recomiendo para que el producto nos quede perfecto. Bien, siguiente pregunta. ¿Si puedo sustituir el alcohol de 96 grados o por otro tipo de alcohol? Sí, sí se puede sustituir en caso de que no encuentren alcohol de 96 grados. Pueden echarle alcohol etílico del que encuentren a la mano, no hay ningún problema. Sí lo pueden sustituir. Bueno, sin más, les agradezco que hayan visto mi video hasta el final. Les doy un fuerte abrazo y un saludo. Hasta la próxima.